Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío al profeta. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
que de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De del profeta Samuel, reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Un tiempo terrible de gran apostasía. Temía y honraban al hombre y no a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por por el reino de David.
honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. La venida de la apostasía.
Sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El cordero ha abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. En el tiempo de la fiesta de expiación es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención y seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la fiesta el misterio de la fiesta de la Pascua,
de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar ni abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar ni abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida a amarlo y unirse a él con pacto eterno. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida a amarlo y unirse a él con pacto eterno. Es revelado el misterio de la
fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida a amarlo y unirse a él con pacto eterno. Decidida a amarlo y unirse a él con pacto eterno. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga en esta tarde y vamos a iniciar un nuevo compañerismo y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que la lectura de esta tarde sea comprensible y que Dios venga en la cena. Muchas gracias, Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, agradeciéndote, Señor, por habernos traído un día más de vida, Señor, a entrar en la cena de tu palabra. Padre, estamos regocijando porque tu palabra es de vida eterna, Señor. Juan, el tipo de la novia, Señor, Dios Todopoderoso, Apocalipsis 5, dice Juan, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Dice Juan, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y dice Juan, y yo lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir y desatar sus siete sellos. Oh, Padre, entonces vemos de que en Apocalipsis 5 estaba cerrado el libro, pero en Apocalipsis 10 dice, y vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león.
Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Dice Juan que cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Apocalipsis 17 es nuestro mensaje, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anuncia a sus siervos los profetas. Oh Padre amado, entonces, esta es nuestra hora, esta es nuestra realidad, Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Razón, Señor Dios Todopoderoso, tú dijiste en Habacuc, una vez que ha dado la vuelta el mundo, como siete veces este mensaje, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Oh Padre amado, sabiendo de todas estas cosas que tú has enviado, gente con percepción profética, soldados de la patria celestial que han venido en esta última cena, Señor, a vivir y pelear la batalla más grande jamás peleado, Padre, muchas gracias. En esta tarde queremos continuar con este compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes gloriosos, oh Padre. Siguiendo el orden cronológico, Padre amado, que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones de lecturar todos los días, oh Padre. Bendice grandemente al alma, al corazón que estará lecturando. Te lo pedimos, Señor, que nos unjas a cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje glorioso y recordando que ya hemos entrado al primer sello. Este primer sello, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 60, dice, ustedes saben que Noé vigilaba bien a Enoch, porque cuando Enoch desapareció, entonces él sabía que el juicio estaba a la mano. Empezó a mantenerse muy cerca del arca. Pero Noé no subió. Solamente fue levantado un poquito y pasó por encima de las tribulaciones. Él fue llevado a través de la tribulación para luego sufrir la muerte. Ven, Noé fue llevado a través. Enoch fue trasladado sin ver muerte. Un tipo de la iglesia siendo arrebatada juntamente con los que duermen para recibir al Señor en el aire. Y el resto de la iglesia es llevada por el período de la tribulación. En lo personal, no puedo sacarle ninguna otra explicación a esto. Enoch fue arrebatado sin ver muerte. Párrafo 61. Ahora, empecemos a estudiar un poco y llegar a nuestra lección. Si me quedo con eso, nunca entraremos a este sello. Ahora, noten bien. Tomemos ahora porque probablemente mañana o pasado veremos una trompeta de vez en cuando, porque la trompeta suena al mismo tiempo que los sellos. Es la misma cosa. Comienza la edad de la iglesia. Es la misma cosa. Ven. Párrafo 62. Ahora, una trompeta suena, perdón, una trompeta siempre indica una guerra o disturbio político. La trompeta. Un disturbio político y eso causa guerra. Cuando uno se envuelve en la política y lo enreda todo, como tenemos hoy en día, entonces tenga mucho cuidado porque una guerra está a la mano. Pero vean, los reinos todavía le pertenecen a Satanás. Él aún está parte en sus manos. Él aún tiene esta parte en sus manos. ¿Por qué? Es redimido por Cristo. Pero Él está haciendo la obra de pariente redentor, obteniendo sus súbditos hasta que el último que tiene su nombre en el libro la haya recibido y haya sido sellado. ¿Entienden bien? Congregación responde, amén. Entonces Él viene de su trono. El trono de su padre se presenta y toma el libro de la mano de Dios, quien está sobre el trono y reclama sus derechos. La primera cosa que hace es llamar a su novia. Amén. Luego, ¿qué hace? Toma a su enemigo. Satanás lo ata y lo echa en el fuego juntamente con todos los que lo siguieron.
Ahora recuerden, no fue Rusia, no. El anticristo es una persona muy sagaz. Fíjense bien y verán cuán sagaz es. Es tan inteligente. Sí, señor. Solamente el Espíritu Santo puede excederle. 63. Noten, trompetas significan disturbio político y guerras. En San Mateo 24, Jesús habló acerca de esto. Dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras a lo largo de todo. ¿Ustedes recuerdan de Jesús diciendo eso? Guerras y rumores de guerras, guerras y rumores de guerras. Todo esto seguirá así hasta el final. Ahora, eso es trompetas sonando. Ahora, cuando lleguemos a las trompetas, tomaremos cada una de esas guerras y así mostrarles que siguieron esas iglesias. Y les mostraré que siguen estos sellos, guerras y rumores de guerra. Pero trompeta significa disturbios políticos. Mientras que los sellos tienen que ver con disturbios religiosos, ven, se abre un sello y es depositado un mensaje. Y luego, la iglesia siempre está tan establecida en sus propias formas políticas y tantas más cosas y todos sus dignatarios. Y entonces, cuando el mensaje genuino es entregado, el mensajero sale y les da una buena sacudida. Correcto. Es un disturbio religioso cuando se abre un sello. Esto es lo que ha sucedido. Sí, párrafo 64. Se ponen a reposar en Sion. Se ponen a reposar en Sion. La iglesia se acomoda bien y lo tenemos todo bien. Como la iglesia de Inglaterra estaba bien acomodada. La iglesia católica estaba bien acomodada cuando de repente llegó Lutero. Se armó un disturbio religioso. Sí, señor, seguro. La iglesia se desvió con Zwingli y de Zwingli pasó por varios y hasta Calvino. Y después de un tiempo la iglesia anglicana se acomodó y estaba reposando. Cuando llegó Wesley, hubo un disturbio religioso. Correcto, ven. Siempre significa un disturbio religioso. Párrafo 65. Ahora, el sello. Leamos un poco. Deseo llegar a esto. Lo leeremos. Me pongo a hablar y yo. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos. ¿Qué sucedió? Y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno. Oh, cómo quisiera tomar mi tiempo por eso por unos momentos. Confío que todas las personas que conocen estas cosas y están esperando la consolación del Señor ahora se pongan a estudiar muy detalladamente y allá por medio de las cintas también que se pongan a pensar de esto. Amén, gloria a Dios. Lo primero que sucedió cuando el Cordero abrió es ese primer sello fue que rugió un trueno. Ahora, eso tiene un significado. Es significante, tiene un significado, es algo. Nada sucede sin que tenga algún significado. Muy bien, un trueno rugió. ¿Qué habrá sido aquel trueno? Párrafo 66, leamos un poco. Abramos en Mateo, no, primero abramos en San Juan. San Juan capítulo 12 y mantengan eso, San Juan el capítulo 12 y empezando con el versículo 23 de San Juan 12. Ahora, escuchen bien. Entonces ya no tendrán que estar dudando de lo que puede ser. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Vean, eso allí es al final de una edad. Su ministerio estaba terminando. Ven, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué de la hora? La hora ha llegado cuando su novia ha de ser arrebatada. ¿Qué? La hora ha llegado cuando el tiempo no será más. El ángel está listo para poner un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar, con el arco iris sobre su cabeza y decir, el tiempo ha terminado. Y además, él levantó su mano y juró que el tiempo no será más. Cuando esto sucedió,
Juan perfecto es esto, una declaración jurada para la iglesia. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora, está turbada mi alma. Párrafo 67. Usted dirá, pues, él, llegando al fin del camino y tuvo problemas, ¿qué piensa usted cuando alguna gran cosa espiritual ocurre, le molesta y dice, ¿qué cosa? Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. 68. Entonces, cuando el Cordero tomó el libro y abrió ese primer sello, Dios habló desde su trono eterno para decir lo que era ese sello que habría de ser revelado. Pero cuando le fue mostrado a Juan, estaba en forma simbólica. Cuando Juan lo vio, todavía era un misterio. ¿Por qué? Ni aún fue revelado en ese momento. No puede ser revelado hasta lo que él habló aquí respecto al tiempo del fin. Pero vino en forma simbólica. Cuando hubo tronado, recuerde, un ruido fuerte como de trueno es la voz de Dios. Así nos dice la Biblia. Un estruendo de trueno. Ellos pensaron que era un trueno, pero era Dios. Ello entendió porque le fue revelado a él. Ven, fue un trueno. Y noten, fue abierto el primer sello. Cuando el primer sello fue abierto en la forma simbólica, hubo un trueno. Entonces, ¿qué cuando es abierto en su forma real? Párrafo 69, por último. Hubo un trueno tan pronto el Cordero abrió el sello. ¿Y qué fue revelado? No reveló todo de una vez. Primero estaba con Dios, luego está en un símbolo y luego fue revelado. Tres cosas. Ven, venía procediendo desde el trono. Primero no puede ser visto ni oído ni nada. Estaba sellado. La sangre del Cordero pagó el precio. Y cuando él lo habló, hubo un trueno y a la vez salió un jinete sobre un caballo blanco. Y todavía era un símbolo. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga en esta tarde. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El Primer Sello. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 70 al 79. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, El Primer Sello. Párrafo 70. Ahora, fíjense bien. Él dijo que sería dado a conocer en los últimos días, pero aparece en símbolo de iglesia. Iglesia. ¿Lo entienden? Congregación responde, amén. Esto viene en un símbolo de una iglesia. Y saben que hay un sello, pero lo que es todavía no lo saben. Porque es un jinete sobre un caballo blanco. Y solo será revelado en los últimos días cuando el sello sea realmente abierto. ¿Abierto para quién? No para Cristo, sino para la iglesia. Noten bien ahora. ¡Qué cosa! Eso me hace temblar. Yo espero que la iglesia en verdad entienda esto.
quiero decir, ustedes aquí. Les voy a llamar novia para que entiendan. 71. La voz es un trueno. ¿De dónde vino la voz? Vino del trono de donde el Cordero acababa de salir como intercesor. Ahora está presente para tomar su posición y sus derechos. Pero el trueno vino de adentro del trono y rugió hacia afuera. Y el Cordero estaba parado acá afuera. El trueno procedió de donde el Cordero había venido. Él había venido del trono de su padre para tomar su propio trono. Gloria, amigos, no se les vaya a escapar esto. Como cristianos, todos sabemos que Dios le juró a David que levantaría a Cristo para sentarse sobre su trono y le daría un reino eterno aquí sobre la tierra. Y lo hizo. Y Jesús dijo, al que venciere, al anticristo y todas las cosas del mundo, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Ven? 72. Ahora, algún día él se levantará del trono del Padre y tomará su propio trono. ¿Amén? Ahora, él viene para llamar a sus súbditos. ¿Cómo los va a reclamar? Él ya tiene el libro de la redención en su mano. ¡Gloria! Siento cantar un himno. El Cordero ha de llevar su esposa en bodas ya, a su lado en el cielo a morar. Vean esto, qué glorioso ha de ser, santos miles juntos ver, con Jesús irán por siempre a gozar. ¡Oh, qué cosa! Hablamos ahora de estar sentados en lugares celestiales. Pero, ¿cómo será entonces? Si podemos sentirnos de esta manera, sentados aquí en la tierra, aún antes que ocurra el rapto, y estando en esta condición ahora, y nos gozamos, parados junto a las paredes, y parados en la lluvia solamente para oír esto, ¿cómo será cuando le veamos a él sentado allí? ¡Oh! Será un tiempo sumamente glorioso. 73. Él dejó el trono del Padre y se presentó para su hijo para ser. Él es el hijo de David. Eso es lo que Israel pensó que él haría allá entonces. Acuérdense de la mujer sirofenicia, la cual dijo, hijo de David. ¿Se acuerdan del ciego Bartimeo? Dijo, hijo de David. Y Jesús, conociendo el plan, pero ellos no lo conocían. Por eso trataron de forzar la situación para que él tomara el trono. Y aún Pilato le hizo aquella pregunta. Pero él le dijo, si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían. Pero mi reino es de arriba. Pero dijo, cuando vayan a orar, oren de esta manera. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. ¿Cuán glorioso es esto? 74. Salió del trono del Padre para tomar su propio trono. Él ahora ha venido de su obra como intercesor para reclamar su propio trono y sus súbditos redimidos. Amén. Con ese propósito salió del trono. Entonces es cuando aquel ser, como un león, le dijo a Juan, ven y mira, fíjense bien, ¿lo están leyendo? Abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno. Ya saben lo que eran los cuatro seres vivientes, ya los estudiamos. Uno era como un león, uno como un becerro, y uno como un hombre, y otro como un águila. Ahora, este primer ser viviente dijo, vean, cada vez había un ser viviente distinto hasta que pasaba cada uno de los cuatro jinetes. Hay cuatro seres vivientes y cuatro jinetes.
Noten también que cada ser viviente anuncia algo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a entrar en detalles para comprobar cuál es Mateo, Marcos, cuál es Marcos, cuál es Juan, cada uno mientras salían. 75. Uno de los seres vivientes decir, ven y mira. Él oyó el ruido como de un trueno. Y uno de los seres vivientes le dijo, ven y mira. En otras palabras, aquí estaba el cordero. Y Juan estaba allá a lo lejos, viendo todo esto transcurrir. El cordero salió del trono, como que había sido inmolado, todo ensangrentado. Él fue el único hallado digno. Y cuando él tomó el libro, entonces fue cuando todos comenzaron a gritar y clamar y emocionarse, porque vieron que la redención estaba pagada. Amén. 76. Ahora, él había llegado para reclamar lo suyo. Entonces, él tomó el libro y estando parado allá ante Juan, arrancó y abrió el sello. Jaló hacia abajo el sello. Y cuando jaló el sello, se oyó por todo el lugar el estruendo de un trueno. Y cuando hubo el estruendo del trueno, no hay duda que Juan quizás saltó al aire cuando rugió el trueno. Y luego uno de los cuatro seres vivientes dijo, ahora ven y mira lo que es, lo que está revelado debajo de aquí. ¡Oh, qué tremendo! Juan, escribe lo que ves. Entonces, Juan se acercó para ver lo que era. Juan se acercó para ver lo que dijo el trueno. Entonces, cuando esta criatura le dijo a Juan, ven y mira lo que es el misterio debajo del primer sello. El trueno, la voz del Creador, lo ha pronunciado. Amén. Ahora, él debe saber lo que estaba allí. ¿Ven? ¡Qué cosa! Pero piensen, él escribió esto, pero cuando empezó a escribir aquellos otros siete truenos, le dijo, no lo escribas. Él tenía comisión de escribir todo lo que viera, pero cuando tronaron estos siete truenos de Apocalipsis 10, entonces le fue dicho, no escribas nada de esto. Estos son misterios. Aún no sabemos lo que son, pero la opinión mía es que serán revelados ya muy pronto. Y cuando eso ocurra, eso impartirá fe para esa gracia de rapto, para esa iglesia, para poder salir. ¿Ven? Hemos considerado todo lo que sabemos, todas las dispensaciones, y hemos visto todas estas cosas. Hemos visto los misterios de Dios y hemos visto la gran unificación de la novia en los últimos días. Sin embargo, todavía hay algo allí que no podemos ver claramente. Hay algo allí. Pero me imagino que cuando esos misterios empiecen a manifestarse, Dios dijo, detengamos esto. Yo revelaré esto en aquel día. Juan, no escribas esto porque tropezarán con ello. Déjalo pasar, pero yo lo revelaré en aquel día cuando sea necesario hacerlo. Amén. Ahora, no tronaron en vano. Recuerden, como la gotita de tinta, todo tiene un propósito. Todo es por una causa. Pero noten que el Creador pronunció estas cosas y Él oyó esta voz y fue a ver. 78. Pero ahora, el Cordero está mostrándole a Juan en forma simbólica de escritura eclesiástica. Por ejemplo, para que la iglesia sepa lo que debe escribir, le muestra y le dice, ahora no digas exactamente lo que esto es. Juan, no vayas a decir, esto es así. Esto es lo que está bajo el séptimo sello. No lo digas así. Si le digo esto a Juan, entonces todo el plan a través de las edades se echaría a perder.
es un secreto, ¿ven? Él simplemente quiere, es su venida. Él dijo, nadie sabrá cuándo vengo, simplemente vendré. ¿Ven? ¿Ven? Eso es todo. No es negocio mío saber cuándo, solamente me toca estar preparado. Entonces dijo, entonces Juan salió y pensó, ahora lo voy a ver. ¿Y qué hizo cuando Juan salió? ¿Qué fue lo que Juan tenía que hacer? Tenía que escribir estas cosas para las edades de la iglesia. Eso es lo que debía hacer, escribirlo para las edades de la iglesia. Escribe lo concerniente de estos siete candeleros que viste allá en el principio. Escribe a cada iglesia y diles lo que ves. 80. Muy bien. Entonces se oyó el trueno y Juan sabía que era la voz de Dios. Amén. Entonces él, el ser como león, dijo, ven y mira lo que es. Y Juan tomó su pluma para escribir lo que iba a ver. Ahora, él no vio completamente lo que era, ni lo entendió cabalmente. Pero lo que él vio era lo que Dios estaba enviando a la iglesia por un tiempo. Ahora, él siempre hace esto. Él lo hace claro cuando es el tiempo de hacerlo claro. Pero él no lo hizo claro allá entonces. ¿Por qué? Porque lo iba a mantener como secreto hasta la última edad. Y el sonar del mensaje del último ángel era para juntar estos misterios. ¿Ven? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El primer sello, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1963. Párrafos 81 dice, no lo aclaró, pero lo que Juan vio, él solo vio un caballo blanco salir con un jinete. Y eso fue lo que escribió. Eso le fue dicho, ven y mira. Así que Juan fue para ver lo que podía escribir para la iglesia. Y al mirar, vio un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco, el cual salió para conquistar. Y le fue dada una corona. Y eso es todo lo que Juan vio. Y eso fue lo que escribió. Ahora todo eso está en símbolos. Así es como la iglesia lo ha recibido, pero con la promesa de que en el último día Él lo revelaría, mostraría lo que es, que Dios nos ayude a entender. Párrafo 82. Edades de la iglesia. Pero esto no sería dado a conocer completamente hasta el mensaje del ángel de esta última edad de la iglesia. Noten, Él comienza. Este mensajero de la séptima edad de la iglesia, si se fijan, no da comienzo a una denominación como hicieron los demás. Recuerden, él no comienza. No, se darán cuenta que está en contra de tales cosas. ¿Estaba Elías en contra de esas cosas? Ciertamente. ¿Estaba Juan el Bautista con el espíritu de Elías en contra de eso? ¿Qué clase de espíritu tenía Elías? Y él tenía. Nadie sabe mucho en cuanto a Elías. Solamente era un hombre, pero era un profeta. Fue aborrecido. Y cuando llegó a la escena, en el mero tiempo de la popularidad de Israel, cuando todos se habían vuelto mundanos, él apareció y censuró a las mujeres. Sí, Señor, seguro. Y él amaba el desierto. Esa era su naturaleza. Párrafo 83. Entonces aquella gente debió haber reconocido cuando aquel individuo apareció con el espíritu, con el mismo espíritu. Apareció por allí, este Juan. No vino bien vestido como las personas de importancia. Como dije anoche, de los que se ocupan de besar los niñitos, unir los matrimonios, enterrar a los muertos, etc. Pero este hombre salió del desierto. ¿Qué era? Él amaba el desierto.
Otro detalle fue que odiaba las denominaciones. Dijo, no empiecen a decir, nosotros pertenecemos a esto o aquello, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. Él no era un transigente. No podían. Dijo, ¿salisteis a ver una caña que es meneada del viento? Así no era, Juan. No, señor. 84. ¿Qué otra cosa hizo? Le habló a Herodías, igual como Elías le habló a Jezabel. Vino directamente ante Herodes y le dijo, no te es lícito tenerla. Por causa de eso, ella mandó a degollarlo. Ven, trató de quitar a Eliseo. El mismo espíritu que estaba en Jezabel estaba en aquella mujer. Y lo mismo está en la iglesia jezabelina de hoy. Lo mismo. Ahora, noten bien la gran enseñanza que hallamos aquí. Y ahora, parece que aquella gente lo hubiera reconocido. Juan comenzó a darles duro y parece que esa gente hubiera reconocido que ese era el espíritu de Eliseo. Lo debieron haber entendido porque eso era. Párrafo 85. Ahora, y hemos visto en el estudio de las edades de la iglesia, y según las escrituras, que nos es prometido un retorno de ese mismo espíritu antes del tiempo del fin. ¿Es la verdad? La congregación responde, amén. Ahora, vean bien la naturaleza de este espíritu. Él no dará comienzo a otra edad de la iglesia como sucedió con Lutero, Wesley y los demás. Él no fundará otra iglesia, pues no pueden más, no quedan más edades. Ven, no habrá otra. Entonces él tiene que estar en contra de tales cosas como cosas, porque su espíritu será igual como fue al de aquellos. Es el mismo espíritu. Como dije anoche, le agradó a Dios usarlo tres veces. Tres es el número de Dios, no el dos, sino el tres. Ya lo usó dos veces y ahora lo va a usar de nuevo. Él lo dijo, lo prometió. 86. Ahora noten, cuando lo hizo, él no fundará otra denominación porque la edad de la iglesia de la Odisea es la última edad. Y el séptimo ángel, el cual es el mensajero a la séptima edad de la iglesia, es el hombre indicado que revelará por el Espíritu Santo todas estas cosas misteriosas. Eso va. ¿Cuántos estuvieron presentes anoche? Dejen ver las manos. Entonces no lo tendré que leer de nuevo. Ustedes saben en dónde está. En el capítulo 10. Muy bien, muy bien. 87. Los reformadores llegaron para reformar la edad de la iglesia que había caído previo a ellos. Y luego, después que viniera el reformador y reformara la edad de la iglesia de donde estaba, porque se había deslizado el mundo. Entonces allí cada uno comenzó una nueva edad en la iglesia. Siempre ha sido así. Siempre. Nosotros ya lo estudiamos detalladamente. Ven. En otras palabras, aquí había sido una edad católica de la iglesia católica romana. Viene Lutero, un reformador. Es llamado un reformador. ¿Y qué sucede? ¿Qué hace? Comienza allí mismo a martillazos. Y al hacerlo, él protesta a la iglesia. Y de repente, ¿qué hace? Edifica lo mismo que vino a demoler otra iglesia. Luego tienen otra edad de la iglesia. Luego de repente, aquí viene, la edad de la iglesia está en un enredo. Entonces aparece Juan Wesley y otro reformador, ven, y edifica otra edad de la iglesia. ¿Pueden ver lo que estoy diciendo? Allí empieza otra edad de la iglesia. Ellos todos fueron reformadores. Párrafo 88. Noten bien, este mensajero de la última edad de la iglesia no es un reformador. Él es un profeta, no un reformador. Muéstreme usted dónde un solo profeta dio principio a una edad de la iglesia. No es un reformador. Él es un profeta. Los otros fueron reformadores, pero no profetas. Si hubieran sido profetas, la palabra de Dios viene al profeta. Por eso fue que continuaron con el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y tantas otras cosas, porque fueron reformadores en vez de profetas. Sin embargo,
Fueron grandes hombres de Dios que reconocieron la necesidad del día en que vivieron. Y Dios los ungió y los envió para deshacer esas cosas erradas. Pero la plenitud de la palabra de Dios no llegó a ellos porque no fueron profetas, sino reformadores. Párrafo 89. Pero en los últimos días tendrá que ser un profeta para tomar todos los misterios de Dios, para traerlos de vuelta, porque los misterios únicamente son conocidos por los profetas. Entonces esta persona tiene que venir. ¿Ven lo que digo? Él no puede ser un reformador, tiene que ser un profeta, porque tiene que ser alguien dotado y puesto allí para captar la palabra. Ahora, los reformadores reconocían que algo andaba mal. Lutero sabía que el pan no era el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, predicó: el justo por la fe vivirá. Y ese fue su mensaje. Entonces, cuando vino Juan Wesley, él vio que existía la santificación. Así que predicó la santificación. Y ese fue su mensaje. Ven. Los pentecostales trajeron el mensaje del Espíritu Santo y otras cosas. Pero en los últimos días, en esta última edad, el mensajero no viene para comenzar una reforma, pero viene para tomar todos los misterios que los reformadores no concluyeron y juntarlos, resolverlos para el pueblo. Párrafo 90 por último. Permítanme leer esto de nuevo. Me suena tan bien, me gusta leerlo. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Nosotros vimos lo mismo, lo cual es Cristo, y sabemos que Cristo siempre es el mensajero a la iglesia. Él es llamado columna de fuego, el ángel del pacto, y así por el estilo. Tenía en su mano un librito abierto. Ahora, para esto los sellos ya habían sido abiertos. Los estamos abriendo ahorita, pero aquí la cosa está abierta. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. ¡Qué cosa! Era algo completo. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo, Juan, iba a escribir. ¿Escribir qué? Pues lo que habían pronunciado. Pero oí una voz del cielo, Dios, que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas, no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, el primer sello predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 91 al 100. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje, el primer sello, párrafo 91. Fíjense bien, no se les escape esto mientras seguimos, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, este último ángel, un ángel terrenal, este ángel acá bajó del cielo. No fue él, porque él vino del cielo. Pero aquí él está hablando de la voz del séptimo ángel, el cual es, ángel significa mensajero. Cualquiera sabe eso, y es el mensajero a la edad de la iglesia. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio, siete sellos, todos los misterios de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. 92. El misterio entero es desenvuelto. Ese es el ministerio de ese ángel. ¿Ven?
Será tan sencillo que la gente lo pasará por alto, pero será perfectamente vindicado. ¿Ven? Será conocido perfectamente. ¿Ven? Todo aquel que lo quiera ver, lo podrá ver. ¿Ven? Correcto. Pero aquellos, Jesús dijo, como dijo cuando vino, dijo, teniendo ojos, no podéis ver. Así lo dijo Isaías, ¿ven? Y teniendo oídos, no podéis oír. Entonces hallamos que eso me espantó. Miré allá al reloj y pensé que ya eran las 10, pero todavía falta algo para que sean las 9. Muy bien, ahora vamos a ver esto en detalle. 93. Note bien, qué cosa, sigamos, noten, yo amo esto. Otros reformadores, pero al ser grandes hombres de Dios, vieron la necesidad de su propio día y trajeron una reforma. Pero Apocalipsis 10 dice que su mensaje sería para revelar, no para reformar. Revelar los secretos. Revelar secretos es la palabra en el hombre. En Hebreos 4 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ven? Este hombre no es un reformador, es un revelador. ¿Revelador de qué? Los misterios de Dios. Amén. Donde las iglesias lo tienen todo enredado. Él vendrá a la escena con la palabra de Dios y revelará estas cosas. Sí, Señor, porque a él le toca restaurar la fe de los hijos nuevamente a los padres. La fe original de la Biblia debe ser restaurada por el séptimo ángel. Ahora, oh, cómo amo esto. Todos los misterios de los sellos que los reformadores no entendieron cabalmente. ¿Ven? 94. Ahora, vean Malaquías 4 por un momento. Pues anótenlo. Él es un profeta y restaura la fe original de los padres. Restaura la fe original de los padres. Ahora, estamos esperando que esta persona aparezca en la escena. Él será tan humilde que millones de millones, pues habrá un grupo pequeño que lo entenderá. Amén. ¿Ustedes se acuerdan el otro día cuando Juan estaba por venir? Y fue profetizado como el mensajero que vendría antes de la venida de Cristo. La voz de uno que clama en el desierto. Malaquías lo vio. Miren, el capítulo 3 de Malaquías es la venida de Elías que habría de venir y precursar la venida de Cristo. Usted dirá, oh no, no, hermano Branham. Es el capítulo 4. Me dispensa que lo contradiga. Jesús mismo dijo que era el capítulo 3, 95. Ahora vean. Vean San Mateo, el capítulo 11 y el versículo 6. Él dirá esto. El capítulo 11, creo que es el versículo 6, el 4, 5, 6, por allí. Él dijo, si podéis recibirlo. Hablando de Juan, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz. Ahora lea Malaquías 3. Algunos tratan de aplicarlo a Malaquías 4. No, señor, eso no es. Noten Malaquías 4. Al presentarse ese mensajero, entonces el mundo será completamente quemado. Y los justos en el milenio hollarán las cenizas de los malos. Así que pueden ver, si aplican a que ese fue el allá. Entonces la Biblia diría algo que no es cierto. Hemos pasado por 2000 años y el mundo todavía no se ha quemado. Y los justos aquí viven todavía.
Así que eso tiene que ser en el futuro. ¡Qué cosa! Si estudian acá en Apocalipsis y ven lo que el mensajero al final de esta edad debe hacer, entonces podrán ver lo que es. Él tiene que ser un profeta. Él tiene que unir todas estas cosas que los reformadores no vieron y colocarlas en orden. 96. ¿Cómo puedes San Mateo 28, 19 comparar con Hechos 2, 38 sin la revelación espiritual de Dios? ¿Cómo pueden estas personas decir que los días de los milagros han pasado y tantas cosas sin revelación de parte de Dios? Es la única forma como lo sabrán para saber si es verdad o no. ¿Ven? Pero es que han pasado por los seminarios. Ojalá tengamos tiempo para entrar en eso. Deseo apurarme porque no quiero retenerlos aquí más de una semana. Ustedes saben lo que quiero decir en la apertura de estos sellos. Tengo un día y quisiera tener oración por los enfermos en ese día, si me fuera posible. Ahora, miren, Malaquías 4 es un profeta y restaura la fe original de los padres. En el tiempo del fin, cuando venga el periodo de la tribulación, ahora aquí hay algo por el cual vamos a retroceder por un momento. Con respecto a los 3 años y medio, o más bien las 70 semanas de Daniel. La última parte de la semana 70 de Daniel, que son 3 años y medio. Ahora, ¿cuántos se acuerdan de eso en las edades de la iglesia? Congregación responde amén. ¿Ven? 70 semanas están determinadas. Daniel 9:24. Miren cuán perfecto fue aquello, dijo. Vendrá el Mesías y será quitada su vida en sacrificio a la mitad de la semana. Entonces hará cesar el sacrificio y la ofrenda. 98. Entonces todavía quedan 3 años y medio reservados para la doctrina mesiánica para los judíos. Y Dios no trata con los gentiles y los judíos al mismo tiempo. Él lidia con Israel como una nación, pero con los gentiles individualmente. Él no ha llamado a los gentiles para ser su novia, sino que llamó a un pueblo de entre los gentiles. Amén. ¿Ven? Ahora, él lidia con Israel como una nación, y ahora mismo ella está allí como una nación. Hoy recibí una carta de Pablo Boyd. Y me estaba diciendo, dijo hermano Branham, es la pura verdad. Estos judíos todavía se sienten un poco raro con los gentiles, a pesar de todo lo que ha transcurrido. Cristo así será, así debe ser. Perdón, cierto, así será, así debe ser. 99. Martín Lutero hizo una proclamación diciendo que todos los judíos debieran ser echados fuera y sus edificios quemados porque todos serán anticristo. ¿Ven? Martín Lutero hizo esas declaraciones en sus escritos. Entonces vino Hitler y dio cumplimiento a lo que había dicho Martín Lutero. ¿Por qué diría así Martín Lutero? Porque era un reformador, no un profeta. Dios en aquel profeta, Balaán, bendijo a Israel diciendo, cualquiera que te bendijera será bendito, y el que te maldijera será maldito. ¿Cómo puede un profeta negar lo que ha dicho otro profeta? No puede ser. Tiene que estar en armonía. ¿Ven? Párrafo 100. Pero por esa razón clasifican, miren, Alemania está supuesta a ser una nación cristiana. Y luego la manera como trataron a los judíos. Estos todavía tienen, como quien dice, el palo en el hombro, y con razón. Pero recuerden, y si hubiera algún judío sentado aquí hoy, no se preocupen, su día viene. Dios no puede olvidarse de ellos. Ellos fueron cegados para nuestro beneficio. Ustedes saben, él le dijo al profeta, el profeta clamó y dijo,
¿Te olvidarás de Israel? Le respondió, toma esa vara de medir y dime, ¿qué altura tienen los cielos? ¿Cuán profundo es el mar? Él dijo, no puedo medirlos. Le respondió, tampoco puedo olvidar a Israel. Ese es su pueblo, sus siervos, y los gentiles solo son unos pocos tomados para formar su novia. Exactamente, esa es la novia. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios la bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado El primer sello, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Margarita, Dios la bendiga en los párrafos 101 al 109. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. El primer sello del año 630318. Párrafo 101. Ahora, las 70 semanas fueron determinadas perfectamente, como lo dijo Daniel, que el Mesías vendría y sería cortado a la mitad de la semana. Y Jesús profetizó 3 años y medio. Ahora, la mitad de estos 3 años y medio de Daniel, a la mitad, él fue quitado. Pero ahora, la última parte es el periodo de la tribulación. ¿Dónde está la iglesia gentil? De la tribulación, perdón. ¿Dónde está la iglesia gentil? Oh, esto es tremendo. Ahora, no vayan. La novia entra con el novio y después del milenio camina sobre la ceniza de los males. Párrafo 102. Permítame mostrarles algo aquí. Mientras tenemos esto en mente, veamos lo que dice la Biblia. Y no podemos negar que esta es la palabra de Dios. Si lo hacemos, entonces somos paganos. Tenemos que creerla. Usted dice, no la entiendo, yo tampoco, pero estoy esperando que él la revele. Miren, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios, como los americanos y demás semejantes, y todos los que hacen maldad serán estopa, serán quemados, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y no les dejará ni rey ni rama. Párrafo 103. ¿Cómo puede uno decir que hay un infierno eterno en eso? Vean, son los últimos días cuando estas cosas están siendo reveladas. No hay un lugar en la Biblia que diga que el infierno es eterno. Así que para poder estar en un infierno eterno, no tendría que tener vida eterna para permanecer allí. Hay una sola forma de vida eterna, y esa es por la cual estamos luchando. Todo lo que tiene principio tiene fin. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, y serán consumidos y aniquilados, ¿correcto? ¿Ven? Pero cuando esto suceda, no les dejará ni raíz ni rama, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, donde estarán los malos después de la tribulación, en ceniza. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Oreb, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Párrafo 104. Amén. Aquí está terminando el Antiguo Testamento de esta manera. Y ahora tenemos el Nuevo Testamento terminando con la misma cosa. ¿Cómo lo puede usted evitar? No se puede. Miren,
Les enviaré el profeta Elías antes de que venga ese día. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Allí lo tienen. Esa es la palabra del Señor. Él lo prometió. Tiene que venir. Párrafo 105. Y ahora, si notan cómo sucede esto, es hermoso cómo Dios lo hace. La novia sale con el novio. Y después de eso, los malos son quemados con fuego inextinguible. Y después que la tierra haya sido purificada, se reproducirá a sí misma. Todas las cosas tienen que seguir ese proceso tienen que seguir ese proceso, pasar por un tiempo de purificación. Las aberturas volcánicas brotarán en ese gran tiempo final y la tierra se reventará por todos lados. Y todos estos sumideros de pecado y demás cosas sobre la tierra serán destrozadas hasta no quedar nada. Serán quemados con un fuego tan ardiente que será como aquel cloro que destinó el color de la tinta a su creación original. Así será de ardiente el fuego de Dios que tornará todas estas cosas tan inmundas otra vez a su condición original. Cuando Satanás y todo el pecado será quemado y todo, y entonces todo aparecerá igual de hermoso como fue en el huerto del Edén. ¿Correcto? Oh, esa hora tan tremenda está próxima. Párrafo 106. Durante el tiempo de la tribulación, aquí está lo que quiero que noten. Una cosita que ha dejado de caer aquí. Durante este periodo de la tribulación, después que la novia haya sido levantada y la iglesia pasa por ese tiempo de tribulación, entonces es cuando los 144,000 son llamados por los dos testigos de Apocalipsis 11. Ahora, fíjense bien, ellos profetizarán 1260 días vestidos de cilicio. Párrafo 107. Ahora sabemos que este calendario romano tenemos a veces 28 días y otras veces 30 y 31 días, pero en realidad el calendario tiene 30 días para cada mes, ¿correcto? Y tomando 100.260 entre 30 y vean el resultado, 3 años y medio, exactamente. Ese es el tiempo destinado para el mensaje mesiánico, para que el mensaje mesiánico sea predicado a Israel, como sucedió allá, cuando él vuelve y se da a conocer en el símbolo, que cuando viene, párrafo 108, cuando José fue llevado a otro país y fue rechazado por sus hermanos, porque era un hombre espiritual, él podía ver visiones e interpretar los sueños, y al hacerlo, fue llevado a otro país y vendido por casi 30 piezas de plata. Tipificó exactamente a Cristo porque era el Espíritu de Cristo que estaba en él. Noten, entonces lo que sucedió, y noten que cuando hizo esto, fue echado en la cárcel y un hombre fue salvo y el otro fue perdido. Exactamente como sucedió con Jesús cuando estuvo encarcelado sobre la cruz, un ladrón fue salvo y el otro perdido. Exactamente. Fue echado en el sepulcro, supuestamente muerto. Luego fue sacado y ascendió hasta la diestra de Faraón, a tal grado que nadie podía ver a Faraón sin primero ver a José. Jesús está sentado a la diestra de Dios y nadie puede venir al Padre sino por el Hijo. Correcto. Párrafo 109 para terminar. Y noten que cada vez que José salía, cuando José se levantaba de la diestra de ese trono, fíjense bien, Gloria, allí estaba sentado José a la diestra de Faraón. Y cuando José se levantaba para irse de ese trono, tocaba la trompeta, todos de rodillas. Aquí viene José. Y cuando el Cordero sale en aquel trono, cuando su obra como mediador haya cesado y deja el trono allá y toma el libro de redención y sale,
toda rodilla se doblará. Allí está. Noten, párrafo 110. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos, mensaje, el primer sello predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 110, dice, y José fue rechazado por sus hermanos, le fue dada una esposa gentil. Potifar le había dado, o sea, Faraón le dio una esposa gentil y por ella tuvo hijos gentiles, mitad judío y mitad gentil. Fueron un gran símbolo. Cuando Jacob los estaba bendiciendo, allí estaba Efraín a un lado y Manasés al otro lado. Entonces él cruzó sus manos y le concedió la bendición al hijo menor. Y estos dos hijos fueron añadidos a las 12 tribus, que en ese tiempo solo eran 10. Y Jacob mismo los bendijo. Y José, su hijo profeta, estaba parado allí y dijo, Padre, has errado. Dijo, has puesto la bendición de la mano derecha sobre el hijo menor cuando debió haber caído sobre el mayor. Y él dijo, yo sé que tenía las manos cruzadas, pero fue Dios quien las cruzó. ¿Por qué? Porque Israel, teniendo los derechos de ser una novia, rechazó y vendió su primogenitura y la pasó del hijo mayor, Israel, al nuevo, los gentiles. Y las bendiciones pasaron de allí a través de la cruz a los gentiles. 111. Pero noten que después de eso, ven, por medio de eso, cuando todos, él había tomado a su esposa. Pero cuando aquellos muchachos vinieron a Egipto para comprar alimento. ¡Oh, es un cuadro tan hermoso! Me alejé del sello, pero se los tengo que decir porque creo que así podrán ver mejor el cuadro. Noten. Ahora, cuando ellos vinieron a comprar el alimento, ustedes saben, José los reconoció inmediatamente. Y José era el hijo de prosperidad. No importaba a dónde él iba, siempre prosperaba. Esperen hasta que él venga de nuevo a la tierra. Esperen hasta que venga nuestro José. Ven, el desierto florecerá como la rosa y el sol de justicia subirá con salud en sus alas. ¡Oh, hermano! Todos los cactos en Arizona se desarrollarán en árboles hermosos y será hermoso. 112. Noten, él viene a presentarse y les jugó una travesura y envía y les dice, ¿aún vive mi padre? Bien, él quería saber si el padre de ese varón todavía vivía. Él dijo, sí, él sabía que ese era su hermano. Pero ¿notaron cuando estaba a punto de revelarse a sus hermanos? Y descubrió al pequeño Benjamín, el cual había nacido después de que él se había ido, y que representaba a estos 144,000 judíos que se están reuniendo allá ahora mismo, desde que él se fue. Y cuando él volvió, dijo, miró a Benjamín, su corazón estaba a punto de quebrantarse. Y recuerden, ellos no sabían que él podía hablar el hebreo. Estaba usando un intérprete. Se estaba portando como un egipcio. Ven. 113. Y entonces cuando se fue dado a conocer, se quiso dar a conocer, se quedó mirando al pequeño Benjamín. Y recuerden, despidió a su esposa. Ella estaba en el palacio cuando él se dio a conocer a sus hermanos. Y la novia gentil, la esposa, después de que Jesús fue rechazado por su propio pueblo, él ha tomado una novia gentil. Y la llevará de aquí al palacio, a la casa de su padre, allá en la gloria, para la gran cena de las bodas. Y él regresará para darse a conocer a sus hermanos, los 144,000 en ese tiempo. Allí está parado. Y recuerden, miren los símbolos perfectamente. 114. Y cuando él volvió, donde estaban juntos y los miró, y dijo, comenzó a mirar. Y ellos empezaron a hablar. Dijeron, ahora, sí, Rubén, tú sabes que nos dirá muy mal, porque tú sabes lo que hicimos. Tenemos a este joven en ese lío. Ahora, no debimos haber vendido a nuestro hermano. Ese poderoso príncipe parado allí era su hermano y no lo sabían. Por eso es que Israel no lo puede entender a él hoy. Todavía no es la hora para que lo entiendan. Y luego él
Ellos creían que no entendía el hebreo, pero estaba escuchando todo lo que decían. Ellos dijeron, ahora sí nos va a ir muy mal. 115. Y José, cuando los miraba, ya no podía aguantarse. Ahora recuerden, para entonces su esposa e hijos estaban en el palacio. Los santos ya fuera de la presencia. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano. Y corrió y tomó a Benjamín y abrazándolo comenzó a llorar. Ven, y él se dio a conocer. Y entonces ellos dijeron, ahora de cierto sabemos que nos viene la ira porque lo vendimos. Nosotros somos quienes lo vendimos. Nosotros fuimos quienes lo tratamos de matar. Y ciertamente ahora nos matará. Y él dijo, no, no os enojéis con vosotros mismos. Solo lo hicieron para preservar vida. Por eso fue que Dios me envió aquí. Y cuando él se da a conocer, la Biblia dice, como lo hemos visto, cuando él se dé a conocer a los 144 mil, el pequeño Benjamín de hoy y el remanente de los judíos que quedan allí, cuando él se dé a conocer, le preguntarán, ¿dónde obtuviste esas heridas? ¿Por qué está en tus manos? Él dirá, oh, la recibí en la casa de mis amigos, ven. Párrafo 116. Entonces se darán cuenta que ellos han matado al Mesías. Pero, ¿qué dirá él? Lo mismo que dijo José, lo hicisteis para preservar vida. No os entristezcáis por esto, porque los gentiles no hubieran podido entrar si los judíos no hubieran cometido aquello. Así que él salvó la vida de la iglesia por causa de lo que ellos hicieron. Así que allí lo tienen. Por eso es que hoy ellos no pueden entender esto. Todavía no es la hora. De igual manera como nosotros nos podíamos entender todas estas cosas hasta que llegara la hora para entenderlas. ¡Oh, qué cosa! 117. Siete truenos de Apocalipsis. Que él le muestre a la novia cómo prepararse para la gran feria de translación. Ahora, apurémonos porque solo tenemos otros 15 o 20 minutos. Ahora, ¿qué significa este caballo blanco? Permítame leerla. Me he ido tan lejos, perdónenme por haberme apartado del tema, pero leeré el versículo de nuevo, los dos versículos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Ahora sí que seguimos con el segundo versículo. Caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona. No la tenía en ese momento. Y salió venciendo y para vencer. Eso es todo. Ese es el sello. 118. Ahora hallemos los símbolos. Hallamos lo que el trueno significa. Eso es perfecto, lo sabemos. Ven, el trueno fue la voz de Dios cuando se abrió el sello. Ahora, ¿qué significa el caballo blanco? Aquí es donde vino la revelación. Estoy tan seguro de esto, como sé que estoy parado aquí sabiendo que esta es la palabra. He leído todos los libros que pude hallar acerca de esto y yo la última vez que traté de abordar el tema y simplemente traer una enseñanza, hace como 30 años, tomé el libro. Alguien me dijo que los adventistas tenían más luz sobre la segunda venida de Cristo que cualquier otro que ellos conocían. Así que hallé algunos de sus buenos libros para leerlos. Obtuve el libro de Smith sobre Daniel de Revelaciones. Y él dice que este caballo blanco que salió era blanco y que eso simboliza un conquistador y al conquistar. Muchos de ustedes, hermanos adventistas, conocen el libro y también otros que lo han leído. Y leí otros dos o tres. Los leí y no puedo decir, hay otros dos libros que leí y ambos estaban de acuerdo que eso era correcto. Eran maestros finos, supuestamente entre los mejores y con la mayor luz. Así que pensé, pues si no sé, diré lo que ellos dicen. Trataré de enseñarlo de esa manera. Ellos daban una buena explicación del asunto, lo que significa. Párrafo 119. Por último, y decían, ahora aquí está un caballo blanco y un caballo blanco es un poder, un caballo de guerra. Y decían, el hombre sentado sobre el caballo es el Espíritu Santo que salió en la primera edad y conquistó aquella edad para el reino de Dios. Tenía un arco en su mano que, como el de Dios romano,
Cupido disparaba las flechas de amor a los corazones del pueblo, el amor de Dios, y así conquistaba. Ahora, eso suena muy bien, pero no es la verdad. No, señor. Sí, no fue así. Blanco en verdad significa justicia. No, no, no nos damos cuenta de eso. Blanco significa justo. Los maestros lo enseñaron que fue el Espíritu Santo conquistando en la primera edad. Pero mi revelación, según el Espíritu Santo, no es así. Mi revelación por medio del Espíritu Santo es Cristo y el Espíritu Santo es la misma persona, solamente en forma diferente. Así que aquí está parado Cristo. El Cordero, sabemos que Él era el Cordero. Él estaba parado aquí con el libro en la mano y allá va el jinete sobre el caballo blanco. Ven, así que no era el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando y siguiendo el orden cronológico de los mensajes. El primer sello predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Reina, los párrafos 120 al 129. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje El primer sello, párrafo 120. Ahora, ese es uno de los misterios de los últimos días. ¿Cómo es que Cristo puede ser las tres personas en una sola? No son tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo tres dioses, como los trinitarios se esfuerzan por convencernos. Son tres manifestaciones de la misma persona, o los podría uno llamar tres oficios. Si uno está hablando con ministros, no emplearía la palabra oficio, porque ahora estoy pensando que esto se está grabando. Así que les diré, desde luego, Cristo no podría decir, rogaré a mi oficio y él os enviará otro oficio. Sabemos eso. Pero si desean decir que son tres atributos del mismo Dios, ¿ven? No son tres dioses, tres atributos del mismo Dios, ¿ven? Y así que, ¿cómo podría ser Cristo allá sobre el caballo blanco, conquistando y a la vez parado acá con el libro en la mano? No puede ser. Aquel no es Cristo. 121. Noten ahora el Espíritu Santo en la revelación y Cristo. El Espíritu Santo es Cristo en otra forma, ¿correcto? Noten, es el Cordero quien abrió el libro y el Cordero es Cristo. Y entonces ya no volvemos a ver a Cristo. Pero él es visto en el capítulo 19 de Apocalipsis viniendo sobre un caballo blanco. Si desean leerlo, abramos en Apocalipsis 19:11 y leamos rápidamente ahora mientras tenemos suficiente tiempo, espero, y así será mejor para todos nosotros. 19:11, comenzando con el versículo 11 y leeremos hasta incluir el 16. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, no sobre la tierra, sino en el cielo. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, fíjense en las diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ojalá pudiera hacer una pausa allí por un momento. Qué cosa. Tengo la intención de, quizás pudiera, si ustedes, la congregación dice, siga. Vean, nadie lo sabe. ¿Sabían que el nombre Jehová no es correcto? Cualquiera lo sabe, doctor Baile. Usted sabe que eso es correcto. Los traductores no pudieron traducirlo. Se deletrea Juhv. Quiero decir, Juhu, no es Jehová. No pudieron dar con una traducción. No saben cómo será. Le pusieron Jehová, pero ese no era su nombre. Fíjense,
Cada vez que hay una victoria o que algo significativo sucede, un nombre es cambiado. Amén. Fíjense en los días de Abraham. Primero se llamaba Abraham y no les podía nacer el hijo hasta que su nombre fuera cambiado a Abraham. Y Sarai, S-A-R-A-I, no tenía más que un vientre muerto hasta que su nombre fue cambiado a S-A-R-A. Jacob significa suplantador, engañador. Y eso fue lo que él hizo. Se puso una piel de oveja y engañó a su padre, quien era profeta, para obtener la primogenitura. Puso varas de álamo verde en el agua y las descortezó para que se viera lo blanco del palo. Y así hizo que las vacas y las ovejas preñadas parieran becerros y ovejas listados, pintados y salpicados de diversos colores. Génesis 30. Era nada menos que un engañador. Pero una cierta noche se agarró de algo verdaderamente real y él supo que era algo real y se mantuvo allí y se agarró hasta el amanecer, hasta que venció. Y su nombre fue cambiado a Israel, lo cual significa un príncipe con poder ante Dios. Amén. Correcto. Congregación responde amén. Igual con todos los vencedores. Simón era un pescador, pero cuando su fe captó y supo que ese era Jesús, cuando le dijo que era el Mesías y le había dicho su nombre y el nombre de su padre, entonces él fue vencido y su nombre fue cambiado de Simón a Pedro. Saulo, un buen nombre. Saúl en una ocasión fue rey en Israel, pero él, un Saulo, no era apropiado para un apóstol. Podía ser correcto para un rey, pero no para un apóstol. Así que Jesús le cambió el nombre ¿de qué? De Saulo a Pablo. Fíjense en los hijos del trueno y los demás. 124. Y Jesús, su nombre sobre la tierra era Redentor. Jesús, cuando él estuvo en la tierra, él era el Redentor, ¿correcto? Pero cuando conquistó la muerte y el infierno, los venció y ascendió a lo alto. Entonces recibió un nuevo nombre. Esa es la razón que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada. Será revelado en los truenos, ¿ven? 125. Noten los misterios. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso. Tiene que haber algo. Noten, ninguno conocía, sino él mismo. Ahora noten, ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¡Oh, qué cosa! Noten. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. 126. Allí viene el Mesías. Allí está. No este acá sobre este caballo. Miren la diferencia. Aquí está con el libro en la mano. Aquí, la obra de redención. Él aún no había tomado su lugar. Así que este que salió no es el Cristo, el Espíritu Santo. No para estar en desacuerdo con estos grandes hombres. No, Señor, yo no hago eso. Yo no desearía hacer eso, pero esto es lo que es mi revelación al respecto, ¿ven? Si usted tiene algo distinto, pues eso está bien, pero no está bien conmigo. Vean, yo lo creo de esta manera. Vean, ahora ustedes saben, ¿ven? 127, y noten,
Cristo ya no es visto más desde ese tiempo allí, pero él está sobre un caballo blanco. Entonces, si esta persona está montada en un caballo blanco, no es más que un impostor de Cristo. ¿Ven? ¿Entienden? Congregación, responde amén. Noten, el jinete sobre este caballo blanco no tiene nombre. Puede ser que utilice dos o tres títulos, pero no tiene nombre. Pero Cristo sí tiene un nombre. ¿Cuál es? El Verbo de Dios. Eso es lo que es. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Ven? 128. Este jinete no tiene nombre, pero Cristo es llamado el Verbo de Dios. Eso es lo que es. Él es llamado así. Ahora, él tiene un nombre que nadie conoce, pero es llamado el Verbo de Dios. Este individuo aquí no es llamado nada, ¿ven? Pero está sobre un caballo blanco. El jinete no tiene flechas para su arco. ¿Lo notaron? Tenía arco, pero no dice nada de las flechas. Por lo tanto, tiene que ser un fanfarrón, ¿correcto? Quizás tiene mucho trueno y nada de relámpago. Pero descubrimos que Cristo tiene trueno y relámpago, porque de su boca sale una espada aguda de dos filos y con ella hiere las naciones. Pero este individuo no puede herir a nadie. Antes está desempeñando el papel de un hipócrita. Él viene en un caballo blanco y sale para conquistar. 129. Cristo tiene una espada aguda y vean, sale de su boca. Es la palabra viviente, eso es, la palabra de Dios revelada a sus siervos. Como cuando le dijo a Moisés, ve y extiende tu vara y pide moscas. Y aparecieron las moscas, ¿correcto? Lo que él dijo, él lo hizo y se cumplió su palabra viviente. Dios y su palabra son la misma persona. Dios es la palabra. Amén. Entonces, ¿quién es este jinete misterioso de la primera edad de la iglesia? ¿Quién es? Pensemos en eso. ¿Quién es este jinete misterioso que sale en la primera edad de la iglesia y que cabalga hasta la eternidad? ¿Sigue hasta el fin? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Continuando con este primer sello predicado, este glorioso mensaje en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1963, en los párrafos 130, dice, aparece el segundo sello y continúa hasta el fin. Aparece el tercer sello y continúa hasta el fin. Cuarto, quinto, sexto y séptimo, todos terminan aquí al final. Y en el tiempo del fin, estos libros que han estado enrollados por todo este tiempo, conteniendo estos misterios, serán abiertos. Y de allí salen los misterios para ver lo que son. Pero en realidad comenzaron en la primera edad de la iglesia, porque la iglesia, la primera edad de la iglesia, recibió el mensaje así como este. Salió un jinete sobre un caballo blanco. Ven, ¿quién es? Él es poderoso en su poder para conquistar. Él es una gran persona en su poder para conquistar. ¿Quieren que les diga quién es? Es el anticristo, exactamente. Ahora, porque vean, si un anticristo, Jesús dijo que los dos espíritus serían tan parecidos que aún engañarían a los escogidos, la novia, si fuere posible. Es el anticristo, el espíritu del anticristo. 131. Recuerden de nuestro estudio de las edades de la iglesia, cuando vimos la primera edad de la iglesia, hallamos que el Espíritu Santo estaba en contra de una cierta cosa que tuvo su comienzo en esa edad, y eso fue llamado los hechos de los nicolaitas. ¿Se acuerdan? Congregación responde amén. Nico quiere decir conquistar y laita significa la iglesia, los laicos. Nicolaita significa entonces conquistar los laicos. Quitar el Espíritu Santo de la iglesia y colocarlo todo con un solo hombre santo. Que él sea jefe de todo. Ustedes lo vieron en el estudio, nicolaíta.
Noten que Nicolaita fue un dicho en una edad de la iglesia, pero llegó a ser una doctrina en la próxima edad de la iglesia. Y en la tercera edad de la iglesia fue un forzamiento. Y tuvieron el concilio de Nicea y entonces fue establecido como una doctrina en la iglesia. 132. ¿Y qué fue la primera cosa que sucedió? Allí nació una organización. Ahora, ¿es correcto eso? Amén. Díganme ustedes, ¿de dónde vino la primera iglesia organizada? La iglesia católica romana. Díganme ustedes si el capítulo 17 de Apocalipsis no la llama una ramera y a sus hijas rameras. Es lo mismo que se organizó juntamente con ella, rameras, tomando por doctrina la abominación y la inmundicia de sus fornicaciones, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. 133. Noten, miren, él sale para conquistar. Noten, no tiene corona. Estoy hablando del jinete de caballo blanco. Ven, un arco y le fue dada una corona. Después, ven, al principio no tenía corona, pero le fue dada una corona. Noten, después le fue dado una corona. Tres, tres en una. Eso fue 300 años después, en el concilio de Nicea. Cuando él comenzó, era un espíritu de nicolaísmo para formar una organización entre la gente. Y luego siguió, siguió y siguió hasta llegar a ser un dicho. Después fue una doctrina. 134. ¿Ustedes se acuerdan que Cristo, hablando a la iglesia, dijo, más tienes esto que aborreces los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco, tratando de conquistar y que el Espíritu Santo moraba en un solo hombre? ¿Quién podía perdonar todos los pecados y tantas cosas? Perdón. Tratando de conquistar y que el Espíritu Santo moraba en un solo hombre, quien podría perdonar todos los pecados y tantas cosas. Y acabamos de leer de eso donde Pablo habló al respecto, que esa cosa estaría en los últimos días y que él no podía ser revelado hasta los últimos días. Luego el que lo detenía quitará al Espíritu de Dios y entonces él se revelará. Hoy está bajo el disfraz del caballo blanco. Fíjense en unos momentos cómo va cambiando de ese caballo blanco. Él no solo llega a ser un caballo blanco, él llega a ser una bestia con muchas cabezas y muchos cuernos. Ven, ven, él ahora con su caballo blanco es un engañador. Y por eso es que la gente no ha conocido eso por todo este tiempo. Ellos lo pensaban, pero ahora aquí está, será revelado por las escrituras. 135, noten. Cuando nicolaísmo, o sea, el anticristo, por fin llega a encarnarse en un hombre, entonces es coronado. Cuando él comenzó como un espíritu nicolaíta en la iglesia, era un espíritu. No se puede coronar un espíritu, pero 300 años después llegó a ser un papa. Y entonces lo coronaron. No tenía corona cuando comenzó, pero recibió su corona después cuando ese espíritu se encarnó. Ven, llegó a ser un hombre. La doctrina nicolaíta llegó a ser un hombre y entonces lo pudieron coronar. No lo pudieron hacer antes porque él solo era una doctrina. ¡Gloria! Noten, y cuando ese Espíritu Santo que tenemos llega a encarnarse para nosotros, el ser que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo llega a encarnarse para nosotros en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes. Correcto, ven. 136. Ahora recuerden, al mismo tiempo que Jesús llegó a un trono, también llegó a un trono el anticristo, Judas. Cuando Cristo salió de la tierra, también salió Judas. Luego, cuando el Espíritu Santo regresó, también regresó el anticristo. Ustedes saben, Juan dijo por aquí, hijitos, no quisiera que estuvierais ignorantes en cuanto al anticristo, el cual ya es venido y está obrando entre los hijos de desobediencia. Entonces el anticristo allí estaba, comenzando a formar el espíritu nicolaíta para formar una organización.
Con razón, yo siempre odiaba eso. Ven, ven, allí lo tienen. No fui yo, sino algo aquí por dentro. Allí estaba la cosa. Ya salió la luz. ¿Lo ven? Congregación, responde, amén. Yo estaba dando vueltas por todos lados del asunto. No podía verlo hasta ahora. Hoy lo sé. Allí está el espíritu nicolaíta, el cual Dios odiaba. Y ahora ese espíritu llegó a encarnarse y lo coronaron. Y aquí mismo está lo que la Biblia dice que harían al respecto. Perfecto. ¡Oh, qué cosa! 137. Encarnado. Llegó a ser un hombre y le coronaron. Lean. Noten. O sea, leamos cómo Daniel dice que éste se apoderaría del reino religioso. ¿Desean leerlo? Congregación, responde, amén. Tenemos suficiente tiempo para leerlo. Amén. Muy bien. Escuchen. Volvamos a Daniel por un momento. Volvamos al libro de Daniel y leeremos por un momento. Y no estaremos más que unos 15 o 20 minutos o 30 o algo así. Está bien. Amén. Abramos en Daniel el capítulo 11 y leamos el versículo 21. Aquí está Daniel. Daniel hablando de cómo este individuo va a tomar el dominio, perdón. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, hablando de Roma, al cual no darán la honra del reino. Ahora miren, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. 138 el párrafo. Fue exactamente lo que hizo. Eso es lo que Daniel dijo que haría este anticristo. Él cuadrará con lo del pueblo. Él llenará el menú del día de las iglesias. Porque en esta edad de la iglesia no quieren la palabra Cristo. Quieren más bien una iglesia. Para comenzar, no le preguntan si usted es cristiano. ¿A cuál iglesia pertenece usted? ¿Cuál iglesia? Ellos no desean Cristo, la palabra. Uno va y les habla de la palabra y les dice cómo arreglar sus vidas y verá que no quieren eso. Ellos desean algo que les permita vivir como les plazca y todavía pertenecer a la iglesia y obtener su testimonio. Ven, ven. Entonces este tipo llena perfectamente el menú. Y recuerden, finalmente, en la Biblia, él es llamado ella. Y ella es una ramera que tuvo hijas. Eso cuadra exactamente con el día presente, con los deseos del pueblo. Allí está. 139. Por último, Dios lo ha prometido. Cuando la palabra es rechazada, entonces tales son entregados a sus propios deseos. Leamos nuevamente en Tesalonicenses. Permitan, quiero que vean esto aquí por un momento. Sí, pues lo leímos hace rato. Segunda de Tesalonicenses 2, 19 al 11. Y en Romanos 1, 18. Allí nos dice que por haber rechazado la verdad serían entregados a una mente reprobada y así creerían una mentira. Y por la mentira serían condenados. Ahora, eso es lo que dijo el Espíritu Santo. ¿Y no es así el deseo de la iglesia hoy día? Congregación responde, amén. Trate usted de decirles que tienen que hacer esto o aquello, uno u otro, y ellos le dirán inmediatamente que son metodistas, presbiterianos o alguna cosa semejante y que no tienen que remar con usted en la misma lancha. Ven, correcto, así lo quieren. Y Dios dice, si así lo desean, pues así se los dejo. Y realmente los hará creer que eso es la verdad, porque les daré una mente reprobada en cuanto a la verdad. Oh, Padre, gracias, Padre amado. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El primer sello, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 140 al 149. Amén. Mensaje del primer sello. Párrafo 140. Ahora vean lo que también dice la Biblia. Y de la manera que Jannes y Jambres resistieron a Moisés, así también vendrán estos en los últimos días, con mentes reprobadas concerniente a la verdad, los cuales convertirán la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al Señor nuestro Dios. Entonces pueden ver en dónde está la cosa. No es solamente católico, sino también protestante. Es la cosa entera. Es enteramente el mundo organizado.
Ese es el jinete del caballo blanco, bajo la apariencia, aparente justicia blanca de una iglesia. ¿Ven? Pero es anticristo. Tiene que ser semejante y hasta viene sobre un caballo, como también Cristo viene sobre un caballo. ¿Ven? Todo anti y tan semejante que engañaría a los mismos elegidos. Y aquí está él. Él es el anticristo. Él comenzó a cabalgar en la primera edad de la iglesia. Ahora continúa y continúa cabalgando a través de cada edad. Ahora mírenlo. Usted me pregunta, ¿estaba aún allá en los días de los apóstoles? Entonces fue llamado Nicolaita. Luego, en la próxima edad, él llegó a ser una doctrina en la iglesia. Primero, él era apenas un dicho. Luego, él llegó a ser una doctrina. Toda esa gente célebre, de buen vestir, altamente educado, personas pulidas, ellos no querían todo ese alboroto en la iglesia. No, ellos no querían nada con eso llamado Espíritu Santo. Tiene que ser una iglesia. Y nosotros pasaremos por el Concilio de Nicea allá en Roma. Luego, cuando llegaron allí, tomaron la iglesia y tomaron el paganismo, catolicismo romano o el paganismo, Roma pagana y sus supersticiones. Y también tomaron a Astarte, la reina del cielo, y la convirtieron en María, la madre. Hicieron intercesores de los muertos, etcétera, y tomaron la hostia redonda, la cual todavía cortan redonda, y la llamaron el cuerpo de Cristo, porque representa la madre del cielo. Y cuando pasa por allí el católico, se hace la señal de la cruz, porque se supone que esa vela encendida es la hostia, la cual es convertida en Dios por el poder del sacerdote, cuando no es otra cosa sino puro paganismo, ¿ve? Correcto. 142. Yo simplemente no entiendo. Pues sí, entiendo. Sí, entiendo. Sí, señor, lo entiendo por la gracia de Dios, seguro. Ahora noten. Oh, qué cosa. ¿Cómo es que ellos pueden hacer eso? ¿Ven? Y les son concedidos sus deseos. No, eso es cierto. Ustedes no tienen que hacer eso. No, señor. Si usted no desea hacerlo, pues no será forzado. Si usted no quiere ajustarse a la manera de Dios en cuanto al modo de vivir, la adoración, pues usted no tiene que hacerlo. Dios no obliga a nadie. Pero déjeme decirle una cosa. Si su nombre fue colocado en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo, usted estará tan encantado en hacer estas cosas. Casi no podrá esperar hasta el momento oportuno para cumplirlas. Miren esto. Usted dirá, mire, yo quiero que usted entienda esto. Yo soy tan religioso. Pues eso no puede ser. Miren. ¿Quién puede decir que aquellos sacerdotes en los días del Señor Jesús no eran religiosos? ¿Quién puede decir que Israel no era un pueblo religioso allá en el desierto? Cuando aún, pues Dios me ha bendecido tantas veces. Sí, y a ellos también, pues ni tenían que trabajar para vivir. Él los alimentaba desde el cielo. Y Jesús dijo, todos perecieron y están perdidos. Ellos decían, nuestros padres comieron el maná en el desierto por 40 años. Jesús les respondió, y todos están muertos, eternamente separados. ¿Ven? Él dijo, pero yo soy el pan de vida que he descendido de Dios del cielo. Si alguno comiere de este pan, jamás morirá. ¿Ven? Él es el árbol de la vida. Noten cómo y cuándo vino Jesús. Aquellos sacerdotes que vinieron allí, ellos eran muy religiosos. Nadie podía decir que no eran hombres finos. Ellos cumplían con la ley al pie de la letra. Todo lo que la iglesia decía, ellos lo cumplían. De otra manera, los apedreaban. Y entonces él salió
¿Saben cómo los llamó Jesús? Juan les llamó generación de víboras. No estén pensando que porque pertenecen a esa organización tienen algo que ver con Dios. Y Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque cada vez que Dios envió un profeta, ¿qué ocurrió? Vosotros lo apedreasteis y lo echasteis en la tumba. Y ahora os ocupáis en blanquear su tumba. ¿No es lo mismo que ha hecho la Iglesia Católica? Fíjense en Juana de Arco, San Patricio y los demás. Ellos son los que los enterraron. Y luego, como unos 200 años después, desenterraron el cuerpo de Juana de Arco y echaron a aquellos al río. Antes la habían quemado como una bruja. Sois de vuestro padre el diablo y sus obras hacéis. Exactamente. Esto correrá por todo el mundo, ¿ven? Correcto. Eso es lo que dijo Jesús. Y ustedes piensan que está bien. El caballo blanco parece muy bonito, pero miren lo que tienen. Ese es exactamente quien lo cabalga. Ahora, pero él dijo que así lo deseaban. Así que él les daría un poder engañoso. Segunda Tesalonicenses 2:11. Recuerden, esta prostituta de Apocalipsis 17 era el misterio. Misterio Babilonia, la madre de las rameras. Y Juan la admiraba, así como este hombre. Miren, esperen, llegaremos a eso y lo veremos mirando este caballo. ¿Ven? Pero ustedes notaron que fue, lo que sucedió fue esto, que él la admiraba con grande admiración. Pero el misterio era que ella bebía la sangre de los mártires de Cristo. Era una iglesia hermosa sentada allí, ataviada con púrpura y oro. Y tenía una copa en su mano llena de la suciedad de sus fornicaciones. 147. ¿Qué es la fornicación? Es vivir inicuamente. Y esa es la doctrina que ella estaba proporcionando, invalidando la palabra de Dios con su Ave María y demás cosas, y la estaba repartiendo. Y los reyes de la tierra cometieron fornicaciones con ella. Usted me dirá, pues esa es la Iglesia Católica, pero ella es la madre de las rameras y son iguales como ella. Allí lo tienen. ¿Qué pasó? Cuando el reformador murió y su mensaje también murió, entonces la organizaron y eligieron a unos irresponsables y le dieron otra dirección al asunto para vivir de la manera que querían. No se quisieron quedar con la palabra. En vez de moverse adelante con la palabra, se quedaron allí diciendo, esto es, no hagan eso, allá está lo verdadero, el allá arriba. 148, noten, esa es una cosa. Deseamos mencionar otras dos cosas antes de terminar. Este es el príncipe que habría de destruir el pueblo de Daniel. ¿Lo creen así? Ahora, si me ayudan y me permiten unos momentos, me voy a apurar lo más posible, pero quiero hacerlo positivo, porque así como estoy cierto de estar parado aquí, también sé que el Espíritu Santo me dio estas cosas. ¿Ven? ¿Ven? 149. Ahora volvamos a Daniel por un momento. Deseo leer algo para ustedes, que si no desean abrir allí, está bien. Deseo leer de Daniel 9, y deseo leer los versículos 26 y 27 de Daniel 9. Y vean si él no es el que destruirá el pueblo de Daniel y lo que va a hacer. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. ¿Ven? Allí son unas 62 semanas cuando él sería quitado de entre las 70 semanas, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe, eso es esta jerarquía que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.
Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén. Hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos la lectura de este glorioso primer sello predicado, este mensaje en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de marzo del año 1963. Párrafo 150 dice, quiero hacerles una pregunta. Después de que Cristo fue quitado de la tierra al fin de los 3 años y medio de su ministerio, ¿qué fue lo que destruyó el templo? ¿Quién lo destruyó? ¡Fue Roma! Cierto, Constantino, no, perdónenme, fue Tito, el general romano. Él destruyó al príncipe. Ahora noten, ahora fíjense en este tipo. Viene bajando por aquí. 151. Cuando nació Jesús, el dragón escarlata en el cielo se paró ante la mujer para devorar a su hijo tan pronto como naciera. ¿Correcto? Congregación responde, amén. ¿Quién fue el que trató de devorar al niño cuando nació? Roma. Roma, ven, allí está el dragón escarlata. Aquí está el príncipe. Aquí está la bestia. Ven, allí están todos, exactamente igual, para devorar al niño. Dios lo arrebató al cielo para que se sentara en su trono. Allí está Cristo ahora, hasta el tiempo determinado. Ven, ahora observen lo que él hará. 152. Ahora, creo que estaba hablando con alguien aquí. Puede haber sido el hermano Robinson o alguien con que estaba hablando con respecto a esto. No sobre esto, pero algo parecido. Creo que no hace mucho que prediqué sobre esto, lo que le va a suceder a los Estados Unidos en cuanto al asunto monetario. Ven, pues ahora mismo estamos pagando nuestras deudas nacionales con dinero que el gobierno deberá recoger en impuestos dentro de 40 años en el futuro. Estamos así de atrasados. ¿No han sintonizado allí en CAIR o el programa Lifeline y en escucharlo desde Washington? Estamos completamente sin fondos. Eso es todo. ¿Qué es lo que pasa? El oro está todo almacenado y los judíos tienen los bonos. ¡Será Roma! Ahora fíjense bien. Nosotros sabemos quiénes son los dueños de las grandes tiendas. Pero Roma tiene la mayor parte de la riqueza del mundo. Los judíos tienen lo demás. Ahora miren esto. Ahora escuchen esto bien. ¿Cómo el Espíritu Santo me abrió esto? 153. Y por otra semana confirmará. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahora miren, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, perdón. Y con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Fíjense, qué tipo tan sagaz es él. Aquí está. Ahora ya tenemos el cuadro y sabemos que él es Roma. Sabemos que él es el jinete del caballo blanco. Sabemos que salió como una doctrina. Y entonces, ¿qué fue Roma pagana? Fue convertida en Roma papal y fue coronada. 154. Ahora, fíjense, en el tiempo del fin, no en los días al principio cuando Cristo estaba predicando, sino en el tiempo del fin, en la última parte de la semana, como lo vimos en el estudio de las 70 semanas de Daniel. Y Cristo profetizó por 3 años y medio. Y todavía quedan determinados 3 años y medio. ¿Correcto? Congregación responde, amén. Y este príncipe durante ese tiempo hará un pacto con el pueblo de Daniel, los cuales son los judíos. Eso es cuando la novia será arrebatada. Ella no verá esto. 155. Noten. En la segunda mitad de esta última semana de Daniel, el pueblo hace un pacto. Este príncipe hace un pacto con Roma, hace un pacto con ellos, sin duda por el dinero, porque entre los católicos y los judíos está toda la riqueza del mundo.
y estuve en el Vaticano. Y vi la corona triple. Tenía cita para una entrevista con el Papa. El barón von Blomberg me consiguió esta entrevista para un miércoles a las 3 de la tarde. Y cuando me llevaron a visitar el rey, me cortaron el doblez de los pantalones. Eso estaba bien. Me dijeron que no le diera la espalda al rey cuando me despidiera. Eso está bien. Pero pregunté, ¿qué tengo que hacer ante esta persona? Me dijeron, usted simplemente al entrar allí, se hinca sobre una rodilla y le besa el dedo. Entonces le dije, olvídense, olvídense, no, señor. Yo puedo llamar hermano a cualquier hombre que quiere ser un hermano. Le puedo llamar reverendo si desea ese título. Pero en cuanto a adorar a un hombre, eso solo pertenece a Jesucristo. Ven, no, no, señor. No le besaré la mano a ningún hombre. No, de ninguna manera. 156. Así que no lo hice. Pero sí me tocó pasar por todo el Vaticano. Eso no se podría comparar ni por 100 billones de dólares. Pues uno, y piensen, las riquezas del mundo fueron halladas en ella. Dice la Biblia, oh, piensen en los grandes lugares y los billones. ¿Por qué tuvo éxito el comunismo en Rusia? Me enferma del estómago al oír tantos predicadores hablando en contra del comunismo y ni saben lo que están diciendo. Correcto, el comunismo no es nada. Es un instrumento en la mano de Dios para traer venganza sobre la tierra por la sangre de los santos. Correcto. 157. Y después que la iglesia sea arrebatada, Roma y los judíos harán un pacto entre sí mismos. La Biblia dice que así lo harán con el pueblo santo. Y ahora noten bien, harán este pacto, pero ¿por qué? Esta nación aquí estará en quiebra. Y las demás naciones que están basadas en el oro están en quiebra. Ustedes lo saben. Si estamos viviendo hoy por medio de los impuestos que se recogerán en los próximos 40 años, entonces, ¿dónde estamos? Hay una sola cosa que podría suceder, y eso es reclamar todo el dinero y pagar los bonos. Pero no podemos hacer eso. Los bonos están en el centro financiero de este país, está en Wall Street de Nueva York. Y ese centro es controlado por los judíos. Lo que no está allí está en el Vaticano. Y los judíos tienen lo demás en Wall Street, con el comercio mundial. No podemos reclamar el dinero. Párrafo 158. Y si lo pudieran lograr, piensen ustedes que estos comerciantes de whisky y del tabaco, con billones y billones de dólares invertidos, y los impuestos ni los pagan haciendo deducciones al invertirlos en avisos al público con esos anuncios tan abominables. Y van allá en Arizona y compran miles de hectáreas de terreno y hacen pozos que les cuestan 150 mil dólares. Y todo lo hacen con dinero que deben pagar en impuestos. Pero si usted como individuo no paga sus impuestos, lo meten en la cárcel. Pero ellos lo descartan y perforan pozos y mantienen maquinaria. ¿Y qué hacen? Construyen urbanizaciones cuando le dan la vuelta al dinero. El dinero que se ganaron tiene que hacer la inversión. Y así construyen casas, proyectos y luego venden la urbanización por otros millones de dólares. ¿Piensan ustedes que estos individuos van a ceder y permitir que se cambie el dinero? 159 por último. ¿Cómo hizo este tipo en... ¿Cómo se llama? ¿Cómo hizo Castro? Él hizo la cosa más sabia que se podía hacer cuando pagó los bonos y los destruyó. Noten. Pero nosotros no podemos hacer eso. Estos comerciantes no lo permitirán. Los comerciantes ricos de esta tierra lo controlan. Y por consiguiente, hay una sola salida. La Iglesia Católica puede pagar las deudas. Es la única que tiene suficiente dinero y lo pueden hacer y lo hará. Y al hacer esto, para lograrlo, ella se acomodará con los judíos para hacer un pacto. Y cuando forma este pacto con los judíos,
Ahora recuerden, yo estoy sacando estas cosas de las escrituras. Entonces, cuando ella lo haga y forman este pacto, vemos en Daniel 8, 23 hasta el 25, Él hará prosperar el engaño en su mano. Y en este versículo, el engaño es manufacturando en su mano. Amén. Continuamos con la lectura. Mensaje, el primer sello predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 3, 18 de marzo del año 1962. A continuación, hermana Reina, los párrafos 160 al 169. Amén. Mensaje, el primer sello, párrafo 160. Y él forma este pacto con los judíos. Y a la mitad de los 3 años y medio, él rompe su pacto. Tan pronto como arregle todo y tenga comprometido el dinero de los judíos. Entonces, cuando haga eso, qué cosa, qué cosa. Él es llamado el anticristo hasta el fin de la edad de la iglesia, porque él y sus hijos están en contra de Cristo y la palabra. Este hombre es llamado el anticristo. Ahora, él va a poseer todo el dinero y allí es donde pienso que va a entrar. Un momento, quiero decir algo y luego continuaremos con esto. Él es llamado el anticristo y será llamado anticristo delante de Dios hasta el tiempo de final. Ahora, pero luego será llamado algo diferente. Ahora, cuando él tenga todo el dinero bajo su control, entonces romperá este pacto que habrá hecho con los judíos, como dijo Daniel que haría durante la segunda mitad de la semana septuagésima de Daniel. Entonces, hermano, ¿qué hará? Él tendrá todo el comercio y riquezas del mundo entero, un pacto con el mundo, porque tendrá las riquezas del mundo entero. Y durante ese tiempo, aquellos dos profetas aparecerán en la escena para llamar a los 144.000. Luego, ¿qué sucederá? Entonces entra en vigencia la marca de la bestia de Apocalipsis 13, porque él tendrá en su mano todo el comercio y los negocios del mundo. Entonces, ¿qué tomará lugar? Entonces entrará la marca de la bestia, cuando ninguno podrá vender ni comprar, sino el que tenga la marca de la bestia. Gracias a Dios, la iglesia estará gozándose de 3 años y medio en la gloria. No tendrá que pasar por esas cosas. Amén. 162. Ahora noten. En el tiempo del fin, al final de las edades de la iglesia, él es llamado, él y sus hijos son llamados el anticristo, porque cualquier cosa que es en contra de Cristo es anticristo. Y cualquier cosa que está en contra de la palabra está en contra de Cristo, porque Cristo es la palabra. Ahora, él es el anticristo. Luego, en Apocalipsis 12, del 7 al 9, cuando Satanás es echado el acusador, si lo quieren anotar, porque deseo que lo lean, ya no tenemos tiempo, faltan 15 para las 10, ¿ven? Pero en Apocalipsis 12, del 7 al 9, Satanás, el espíritu, el diablo, el cual está allá arriba ahora mismo, acusador de nuestros hermanos. Muy bien, la iglesia es arrebatada y Satanás es echado. Cuando la iglesia sube, Satanás baja. Luego Satanás mismo se encarna en el anticristo y es llamado la bestia. Luego en Apocalipsis 13, él establece la marca. ¿Ven? El que ahora detiene. El cristianismo está aún sobre la tierra en su pureza por razón de el que detiene. Recuerden en Tesalonicenses, sentado en el templo de Dios, llamándose Dios
perdonando los pecados sobre la tierra. Y eso continuará. Y la maldad se multiplicará, porque todavía no será conocido hasta que llegue el tiempo cuando sea revelado. Y entonces la iglesia será arrebatada. Y cuando es arrebatada, entonces él se cambia de anticristo. ¡Oh, qué cosa! La iglesia, la gran iglesia y aquello. Pero entonces llega a ser la bestia. Ojalá yo pudiera hacer que la gente vea eso. Ahora recuerden, el anticristo y la bestia es el mismo espíritu. Allí está la Trinidad. Sí, señor. Son tres etapas del mismo poder diabólico. Recuerden que Nicolaita tenía que ser encarnado antes de poder ser coronado. ¿Ven? Ahora fíjense en estas tres etapas. En la primera etapa, él es llamado anticristo. En la segunda etapa, es llamado el falso profeta. Y en la tercera etapa, es llamado la bestia. Noten, nicolaísmo, la enseñanza anticristo que comenzó en los días de Pablo en contra de la palabra de Dios, anticristo. Luego es llamado el falso profeta, porque cuando la enseñanza llegó a ser un hombre, él era el profeta de la enseñanza de la jerarquía de la Iglesia Católica. El Papa era el profeta de la palabra falsa, y eso lo hizo un falso profeta. La tercera etapa es una bestia, un hombre que será coronado en los últimos días, con todo el poder que tuvo la Roma pagana, porque la bestia con siete cabezas, el dragón, fue echado del cielo y se encarnó en el falso profeta. Allí está. Tenía siete coronas y fue echado a la tierra y en el mar. Muy bien, ¿qué estamos diciendo? ¿Quién es este jinete del caballo? ¿Saben quién es? Es el superhombre de Satanás. 166. Hace unos días, dos hermanos y yo, el hermano Norman y el hermano Fred, fuimos a escuchar a un hombre enseñar sobre el anticristo. Era un hombre bien conocido, uno de los mejores que tienen las asambleas de Dios, y su interpretación del anticristo es que tomarán una vitamina de alguna clase, la sacarán de un hombre y transferirán esta vida del hombre a una imagen, la cual al ir caminando tomará pasos del tamaño de una cuadra entera. Y eso es. ¿Pueden imaginarse un hombre lleno del Espíritu Santo, según dice él, bajo un engaño como ese? Cuando aquí está la Biblia y dice quién es el anticristo, no es un hombre. 167, noten, este jinete es nada menos que el superhombre de Satanás, el diablo encarnado. Él es un genio educado. Ahora, ojalá tengan abiertos sus oídos. No hace mucho entrevistaron a uno de sus hijos en la televisión para ver si era más inteligente que otro, si tenía capacidad para ser presidente. ¿Ven? Pero de todos modos, él tiene mucha sabiduría y Satanás también. Él la trata de vender. Se la vendió a Eva. La ha vendido a nosotros. Nosotros hemos estado anhelando un superhombre. Ahora lo tenemos. Muy bien. El mundo entero ha estado anhelando un superhombre. Y ya les va a llegar. Tan pronto como la iglesia suba y Satanás sea echado, entonces se encarnará. ¿Correcto? Ellos quieren uno que en verdad pueda lograr algo. Y él lo hará. 168. ¿Educado? Este es el superhombre de Satanás, con educación, con sabiduría, con teología eclesiástica en sus propias palabras y de su propia hechura. Y viene montado sobre su caballo blanco denominacional para engañar a la gente. Y él conquistará todas las regiones del mundo, porque todas están entrando en la gran confederación mundial de iglesias. Ya tienen construidos todos sus edificios y todo está listo.
ya no queda nada. Todas las denominaciones están metidas en esta confederación de iglesias. ¿Y quién es que respalda este movimiento? Roma. Y el Papa ahora está diciendo, todos somos uno. Juntémonos y caminemos juntos. 169. Y esta gente, aún algunos de ustedes que son del Evangelio completo, tienen que negar sus enseñanzas evangélicas para tomar ese paso. ¿Qué han hecho? Tan ciegos a esa cosa denominacional que han rechazado la verdad. Y cuando la verdad le fue presentada, le dieron la espalda y se marcharon. Y ahora les ha sido enviado un poder engañoso para que crean a la mentira y por ella sean condenados. Exactamente lo que es. Y el anticristo lo toma todo. Y la Biblia dice que él engañó a todos. T-O-D-O-S. Sobre la faz de la tierra, cuyos nombres no fueron escritos en estos sellos desde la fundación del mundo. Ahora, si la Biblia dice que lo hizo, entonces lo hizo. Dicen, pues yo pertenezco a... Allí lo tienen, exactamente. Es la misma institución de rameras. Es el mismo sistema que comenzó allá en el principio, el cual es anticristo de principio a fin. Me van a escribir por lo que he dicho. Pero si es la verdad, ya lo espero. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Ven, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuando con este glorioso mensaje, el primer sello, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de marzo del año 1963, párrafo 170, dice, ahora noten, Él conquistará, y casi lo ha hecho por completo ahora mismo, mientras todavía es el anticristo, antes de llegar a ser la bestia. Y en cuanto al castigo cruel, solo esperen y vean lo que viene para los que tienen que permanecer aquí sobre esta tierra. Entonces habrá el lloro y el crujir de dientes porque el dragón Roma echó agua de su boca para hacer guerra contra el remanente de la simiente de la mujer que ha quedado sobre la tierra después que la novia haya sido seleccionada y arrebatada. Y el dragón hace guerra contra el remanente, los que no quisieron entrar y serán perseguidos. Y la iglesia verdadera pasaría por eso si fuera posible. Pero vean, ellos ya están bajo esta sangre, por la gracia de Cristo. Y no puede pasar por ninguna tribulación. Para ellos no existe período de tribulación. La próxima cosa para la iglesia es el rapto. ¡Amén! ¡Amén! ¡Y amén! Esto podría seguir. 171. ¡Cómo amo esto! Déjenme decirles, estamos hablando de qué tan tremendo conquistador es y en verdad conquistará. Ya lo ha hecho. Ya todo está hecho y atado. Es todo lo que va a atar con este asunto del dinero, ganancias deshonestas. Exactamente. Aman al dinero más que a Dios. Todo lo que piensan hoy en día es ¿cuánto dinero tiene aquel? ¿Qué es eso? Ustedes saben, muchas veces se ha dicho, dale dinero a la iglesia y ella revolucionará el mundo. Dale dinero a la iglesia y ella mandará evangelistas por todo el mundo. Entonces, ¿qué hará? Ella conquistará el mundo para Cristo. Déjeme decirle esto, mi pobre amigo ciego. El mundo no se gana con dinero, sino con la sangre de Jesucristo. Presentemos ante Dios hombres que sean valientes, que se mantengan firmes con la palabra, ya sea que vivan o mueran, pero que conquistarán. Sí, hay una sola clase de personas que podrán conquistar. Aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Son los únicos que lo escucharán. El dinero no tiene nada que ver. Solo sirve para hundirlos más en sus tradiciones denominacionales. 172. Veamos esto. Sí,
Él será un genio bien educado, alguien muy sabio. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Y todos sus hijos a su derredor también serán sabios con todos los grados de educación, desde A hasta la Z. Ellos tendrán toda la inteligencia. ¿Por qué? Porque es según el orden de Satanás. Cualquier estratagema astuta que está en contra de la Biblia es de Satanás. Así fue exactamente como engañó a Eva. Eva dijo, oh, es que está escrito, Dios dijo que no hiciéramos eso. Y le respondió, pero mira, seguramente Dios no lo hará así, pero yo te voy a abrir los ojos y te daré sabiduría. Ella la obtuvo. Nosotros lo hemos estado deseando, también lo hemos obtenido. Esta nación, 173, miren, Él conquistará todo el mundo religioso. Conquistará y hará un pacto con el pueblo de Daniel. Aquí está, con los gentiles y también con los judíos, el pueblo de Daniel para esa última semana. Y aquí estamos nosotros, hasta lo tenemos dibujado. Y ustedes lo pueden ver perfectamente. Allí es donde está, gracias a Dios. Allí está él. Ese sistema organizacional es del diablo. Y eso es hablando con toda sinceridad. Ven, exactamente. Es la raíz del diablo. Ahora, no los individuos. Los individuos así metidos. Muchos de ellos son de Dios. Pero, ¿saben qué? Cuando lleguemos acá y veamos el sonido de estas trompetas, y cuando yo vuelva en otra ocasión, podremos estudiar las trompetas. Recuerden cuando aquel ángel, aquel tercer ángel pasó. Salí de entre ella, pueblo mío. Cuando ese ángel vuelva, es el mismo tiempo en que ese mensaje llega aquí para la última trompeta, el mensaje del último ángel y se abre el último sello. Todo sucede al mismo tiempo. Sí, señor, todo cuadra y entra a la eternidad. 174 el párrafo. Ahora, ¿qué? Al mismo tiempo en que este individuo está conquistando. Con esto ya vamos a terminar. Dios en ese tiempo también está haciendo algo. No vayamos a darle todo el mérito a Satanás. No sea que solamente de él estemos hablando. Ven, mientras todo esto está sucediendo y este grandioso sistema está juntando estas organizaciones en una unión para así poder juntarse para enfrentarse al comunismo, no sabiendo que Dios levantó el comunismo para conquistarlos a ellos, seguro. ¿Por qué tuvo éxito el comunismo en Rusia? ¿Por qué causa de la impureza de la iglesia? Por causa de la impureza de la iglesia romana y también de las demás. Tomaron todo el dinero que había en Rusia y la gente se estaba muriendo de hambre. No les dieron nada mientras estos vivían como las demás personas del mundo. 775. No hace mucho yo estuve en México y vi todos esos niñitos tan pobres. No hay país católico que se pueda sostener solo. No hay ni uno. Pregúntenme, muéstrenme uno solo. Cualquier país católico no se puede mantener solo. Francia, Italia, México y los demás. Donde quiera que usted viaje, verá que no se mantienen solos. ¿Por qué? Porque la iglesia les ha robado todo. Por eso Rusia expulsó la iglesia. 176. Fíjense lo que ha sucedido. Esto lo sé por experiencia. Estaba parado allí. Y pareciera que estábamos en el jubileo de oro al oír sonar las campanas. Y venía una pobre mujercita por la calle, arrastrando los pies, y el padre cargando un niño y otros dos o tres llorando. Estaban pagando penitencias a una mujer muerta que tenían allí. La tenían, pensando que con ese sacrificio llegaría al cielo. ¡Oh, qué cosa más triste! Luego vi parado por allí, allí venían. Su sistema económico está tan mal balanceado. La iglesia les roba todo. Aquí, quizás Pancho, que significa Francisco, él viene. Y él es un albañil y gana 20 pesos a la semana. Pero un par de zapatos le cuesta todos los 20 pesos. Así es la economía de ellos. Pero ahora, aquí. ¿Qué tal si él siendo un albañil se gana 20 pesos a la semana? Solo lo estoy diciendo. No sé cuánto gana, pero hablando de la manera como tienen balanceado el sistema económico.
177, miren, noten, ahora, si él gana los 20 pesos a la semana, pero aquí viene el chico, que significa uno más bajito y él trabaja por allí y apenas se gana 5 pesos a la semana. Y tiene 10 hijos que alimentar. Pero habrá alguien tocando a la puerta para quitarle 5 pesos, o cuando menos 4 de los 5 pesos como pago de una vela de gracia que tienen encendida sobre un altar de oro con valor de $1.000.000 por sus pecados. Así lo tienen. Así es el cuadro económico. Así con sus países. Esa cosa les quita todo. La iglesia les quita todo. Párrafo 178. Ella lo tiene todo en sus manos. Eso es todo. Y ella, con el dinero de los judíos en ese pacto, como dice la Biblia, lo tomarán por todo, por completo. Luego él se convierte en una bestia, acaba con el pacto y arrebata todo. Y saca la fuerza lo que ha quedado de la simiente de la mujer. Y arrojará agua de su boca y hace guerra. Y habrá llanto, lloro y el crujir de dientes. Y en ese mismo tiempo la novia se está casando allá en la gloria. Amigos, no se pierdan eso. Que Dios me ayude. Yo quiero estar allí. No importa lo que cueste. Yo quiero estar allí. 179, por último. Ahora noten. Al mismo tiempo que esto está ocurriendo, o más bien antes que esto comience en la tierra, Dios ha prometido, mientras todas las denominaciones estén discutiendo sus diferencias entre sus credos, Dios ha prometido que nos enviaría un verdadero profeta de la verdadera palabra, con un mensaje, para volvernos a la palabra original de Dios y a la fe de los padres, para hacer bajar el poder del Espíritu Santo entre la gente, con un poder que la levantará sobre estas cosas y a la vez las llevará para adentro. Sí, Señor. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, el primer sello predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1963. A continuación, y concluyendo con este mensaje, párrafos 180 hasta el 185, hermana Reina. Concluyendo con la lectura del mensaje, el primer sello, párrafo 180, la misma palabra de Jesucristo siendo vindicada que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. He aquí, yo estaré con vosotros para siempre, aún hasta la consumación, y las obras que yo hago también vosotros las haréis. Yo estaré con vosotros un poquito y ellos no me verán más, porque se organizarán y así se desparramarán. Pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta la consumación. Cuando dijo que su ira sería derramada después de la consumación, allí lo tienen, oh Dios. ¿Quién es ese jinete del caballo blanco? Ustedes no están ciegos, pueden ver quién es. Es ese anticristo y ese espíritu engañoso que ha continuado y se ha metido. 181. Ha hecho. Entonces, ¿pueden ver? Dios simplemente lo sigue repitiendo. Él lo muestra como un hombre saliendo sobre un caballo blanco y con su arco, pero sin flechas. Es un fanfarrón, no tiene poder. Usted dice, el poder de la iglesia, ¿dónde está? ¿Qué hacen? Dicen, nosotros somos la iglesia original. La iglesia original echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos, levantaba a los muertos, veían visiones y todo lo demás. ¿Dónde está eso ahora? ¿Ven? Él es un fanfarrón, tiene arco, pero no tiene flechas. Correcto. 182, pero pueden ver en la venida de Cristo, una espada sale de su boca como un destello de relámpago. Sale y consume sus enemigos y termina con el diablo. Corta todo lo demás. Y cuando él viene, su vestidura teñida en sangre y sobre su muslo está escrito el Verbo de Dios. Amén. Allí viene con su ejército bajando del cielo. Amén. 183.
Ese jinete del caballo blanco ha estado en la tierra todo el tiempo. Él cambiará de anticristo. Él hace eso y se convierte en el falso profeta. Vean, primero comenzó como anticristo, el espíritu. Luego llegó a ser el falso profeta. Después, cuando el diablo se ha echado, es encarnado con el diablo. Son tres etapas. Primero es un diablo. Para comenzar, un espíritu del diablo. Luego llega a ser un falso profeta, maestro de doctrina falsa. Luego viene como el diablo mismo encarnado. ¿Ven? Allí está. Y al mismo tiempo que este diablo cae del cielo y llega a ser encarnado en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene bajando encarnado en hombres. ¿Amén? ¡Oh, qué cosa! ¡Qué tiempo! 184. Mañana por la noche, Dios mediante, veremos el segundo sello. ¿Le aman? Congregación responde amén. ¿Creen esto? Amén. He apagado las cintas. Yo sé que habrán muchas cartas en cuanto a esto. Ustedes lo saben, pero así lo espero. Déjenme decirles algo, hermanos. Ahora sé definitivamente, por una vez en mi vida, la razón por qué el Espíritu siempre me ha advertido en contra de la organización. 185. Estoy agradecido al Señor Dios por haberme mostrado estas cosas. Yo sé que es la verdad. Allí está, revelado allí mismo. Él viene cabalgando a través de las edades y sale aquí y se despliega aquí tan perfectamente como puede ser. ¿Ven? Es Él. Ahora, en cuanto a eso, no estamos engañados. Ahora, ustedes tienen los ojos abiertos. Manténganse lejos de tales cosas y amen al Señor con todo su corazón y manténganse a su lado. Sí, Señor, salgan de Babilonia. Tres cosas: probado por la palabra, mostrado por fotografía, manifestado por obras del Espíritu, vindicado que sí es la palabra. Permite que la palabra descienda sobre estos pañuelos, Señor. Sana a los enfermos, Señor. Sana a toda persona enferma presente aquí y aquellos allá que escriben y llaman. Padre, en esta hora hay otra sanidad que debe ser obrada ahora mismo y podemos proseguir al culto de sanidad, pero Señor, es el alma. Deseamos eso en orden, Señor, y estas cosas deben seguir. Oramos, Dios, que tú ahora tomes estas palabras que han sido habladas y haz que sean real para la gente. Señor, permite que ellos puedan verlo, estando corto de tiempo. Y tú sabes, Padre, así que espero que se haya dicho lo suficiente, que el Espíritu Santo lo tomará y lo revele en el corazón. Los que han apuntado las Escrituras, que los estudien. Los que están grabando la cinta, o sea, los que están escuchando las cintas, que lo estudien y que no le pongan su propia interpretación, pero simplemente que estudien la palabra. Concédelo, Padre, en el nombre de Jesús. Entrego todo esto a ti para tu gloria. Amén. Un hermano profetiza y luego la congregación se regocija. Amén. Oh, gracias. Gracias, Jesús. Oh, si hubiera alguien aquí que no lo conoce a Él, en el perdón, hágalo ahora mismo. Han oído esa reprensión dura y directa. Si esperan acercarse, háganlo ahora mismo. Porque por muchos días después, ¿qué si ese en verdad fue la apertura de ese sello? ¿Qué si ese fue el ángel que fue enviado, que produjo el estruendo, que casi me levanta de la tierra? El otro día, estando allá, cuando hubieron tres testigos parados cerca y que les dije antes de ir allá que habría una explosión que casi me levantaría, y yo fui recogido por siete ángeles que venían hacia el oriente, la cosa casi me levantó del suelo. ¿No fue así, hermano Norman y hermano Fred Sotman, que estaban parados allí conmigo cuando esto ocurrió allí arriba en Tucson? Y él estaba sentado,
quitando las espinas de la ropa, exactamente lo que la visión había dicho, y fue hacia el sur, hacia Tucson. Si eso es correcto, levanten la mano, hermano Fred y hermano Norman. Allí están. Pónganse de pie para que la gente pueda ver que ustedes estaban allí como testigos. Jamás en mi vida he escuchado algo parecido. E inmediatamente ellos ya no salieron a cazar el resto del día. Le rogué a Fred al día siguiente. Él no sabe esto. Y le rogué que saliera de cacería. Le estuve diciendo, hágalo, hágalo. Pero él me dijo allá, él no lo hará. Tú vas a salir hacia el oriente ahora mismo. Y esos siete ángeles, con el primer estruendo se abrió. Sí, ¿qué tal si es así? Estamos en la última hora, ¿ven? Yo le amo, adórenlo. Yo le amo porque él a mí me amó. Pongámonos de pie y me compró la salvación allá en la cruz. Hermanos, limpiemos nuestros corazones ahora mientras inclinamos nuestros rostros. Hermanas, les he hablado muy duro, pero lo he hecho en el amor de Dios. Lo hice porque les amo. Con respecto al usar el cabello largo y vestir y actuar correctamente, lo he hecho por razón del amor de Dios. Purifiquemos ahora nuestra conciencia por medio del cloro de Dios. Mañana puede ser que sea demasiado tarde. Él quizás salga de allí. Hermanos, estas cosas apareciendo así, de esta manera, quizás sea el fin del puesto de propiciación. ¿Lo han pensado? Pues yo no sé que así es. Yo no digo que sea así, pero ¿qué si así es? ¿Qué si así es? ¿Qué de eso? Ya no hay redención. Para entonces habrá cesado. Ojalá no sea así, pero existe la posibilidad que así es. Yo le amo. Yo, Señor, límpianos, porque Él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Yo amo ese dulce sentir. ¿No lo sienten ustedes? La congregación se regocija. Simplemente el Espíritu Santo bañándolo a uno, caminando con uno. ¡Oh, cuán maravilloso! ¡Oh, piensen en su misericordia! Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz. Amigo, no se les olvide, llévenlo así a la casa, manténganlo cerca, guárdenlo allí en la almohada, no se les olvide, manténganlo cerca. Dios les bendiga. El hermano Neville, su pastor, hasta mañana en la noche. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos terminado con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Primer Sello. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1963. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo, también vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Sin antes de anunciar, si Dios permite, el día de mañana, iniciaremos el siguiente mensaje titulado El Segundo Sello. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de marzo del año 1963. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial, a todos ustedes por este glorioso compañerismo, nos despedimos y más adelante tenemos un servicio del culto. Muchas gracias, Padre Eterno, por este gran privilegio, Señor, que tú nos das de día a día de conocer más cerca tu palabra y estar más cerca de ti, oh Padre. Y tú has cumplido todo lo que dice la Biblia. Lucas 17:30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifiesta, Padre. Razón que dijiste en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la... Oh, Padre amado, de la gloria, tu gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar. Oh, Padre amado,
Todo se ha cumplido. Oh Señor Dios Todopoderoso, si hay un día más, regresaremos contentos, alegres, porque esto es la comida especial de este último tiempo de águilas, oh Padre. Te pedimos, Señor, más adelante hay un servicio de culto. Señor, pon en cada uno de vuestros corazones, Señor, tu palabra, la unción de águila, Señor. Los soldados de la patria celestial viviendo en esa dimensión sobrenatural, oh Padre. Como tú dijiste en San Juan, Pablo ha dicho, oh Padre amado, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, Padre. Gracias, Señor. Te pedimos una vez más que nos unjas con tu Santo Espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Señor Dios Todopoderoso nos guíe en cada momento, en cada instante. Amén, amén. Necesitamos a Él. Él nos tenga la preeminencia en todo nuestro caminar, porque en toda área de nuestras vidas lo necesitamos a Él.
área de nuestras vidas, lo necesitamos a Él. Que Dios tenga la preeminencia en todo nuestro caminar, porque en toda área de nuestras vidas lo necesitamos a Él. Ella vino.